puedo fallar. Muy buenos días a todos.
Bienvenidos al acto de homenaje a los funcionarios condecorados con la Cruz al Mérito Policial con motivo de la celebración de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional. Bienvenidos particularmente a los condecorados y a sus familias, para quienes este día sin duda tiene un especial significado. Para comenzar este acto, es un honor para mí dar la palabra a la señora comisaria principal, doña Concepción Ramos del Olmo, jefa de la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas. Presidenta del Congreso de los Diputados, presidenta del Tribunal de Cuentas, miembros de la Mesa y Junta de Portavoces, director general de la Policía, consejeros del Tribunal de Cuentas, adjuntas del Defensor del Pueblo, diputados, autoridades, miembros de la Junta de Gobierno y compañeros de la Policía Nacional, señoras y señores. Buenos días. Celebramos un año más la entrega de condecoraciones que, con ocasión de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, han sido concedidas a policías y personal ajeno a nuestra corporación que colabora estrechamente con nosotros. En esta ocasión volvemos a estar reunidos de nuevo todos los componentes de la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas. Y lo celebramos rodeados de autoridades, parlamentarios, trabajadores de esta casa, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas, periodistas, compañeros, familiares y amigos. Muchas gracias, presidenta, por celebrar este emotivo acto y muchas gracias a todos los que habéis querido acompañarnos en un día de especial significado para todos nosotros. Gracias asimismo a todas las autoridades y personal del Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas, que día a día nos muestra su cariño y reconocimiento, porque hace que todos nos sintamos muy queridos y valorados. Gracias a todos por vuestro afecto. Sin duda, el capital más valioso de cualquier organización son las personas. Por eso, permítame que hoy transmita mi gratitud a los policías que forman parte de esta comisaría especial, los cuales hacen posible con su trabajo diario que la Policía Nacional siga siendo útil a los ciudadanos e instituciones, afrontando con eficacia una tarea tan delicada como es la de garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos y libertades. Hoy vamos a rendir un especial reconocimiento a excelentes profesionales de esta comisaría especial que van a ser condecorados por haber destacado en su vocación de servicio, espíritu de sacrificio y trabajo diario. Un esfuerzo diario anónimo que pasa desapercibido, pero que es realmente lo que hace grande a la policía más allá de los titulares o los focos del momento. Todos aprendimos en nuestra escuela de Ávila que ser policía no es solo una profesión, es también una vocación. Pero lo difícil es saber vivir esa vocación día tras día, superando la rutina, el cansancio, los sinsabores y las dificultades. Sin duda, hay algo dentro de cada Policía Nacional que nos empuja cada día a servir a los demás, a afrontar cualquier peligro, a dar lo mejor de nosotros mismos en cada servicio. Algo que tiene que ver con los valores más profundos de la institución, con un espíritu de cuerpo forjado a lo largo de generaciones, con un sentimiento de orgullo por vestir este uniforme que nos impulsa cada día a superarnos. Esta es nuestra vocación de servicio y en la que vamos a continuar, sin autocomplacencias ni relajaciones, con el afán puesto en la mejora continua del servicio y en la lealtad a las instituciones. Precisamente el ingreso en la Orden del Mérito Policial que hoy estamos conmemorando reconoce el trabajo bien hecho y la actuación singular y extraordinaria que da prestigio a la Policía Nacional. Cualidades que se dan plenamente en las 15 personas que hoy han sido distinguidas con la medalla al mérito policial con distintivo blanco. El oficial Mario Sánchez, la policía Laura Tarrio, los policías Emiliano Aparicio, David Ángel Amedei, Alfonso Grande, Luis Padilla, Borja Ramírez, Jesús Rubio, Miguel Ángel Torre y Francisco Javier Vargas acumulan muchos años de experiencia en la policía y en esta comisaría especial, siempre con un comportamiento ejemplar, cada uno en el servicio encomendado, la protección de las personalidades, la seguridad exterior e interior de los edificios, en el centro de control, en la vigilancia del subsuelo o en la gestión de los recursos y medios, desarrollan su labor de una forma meritoria que les hace merecedores de esta distinción.
Policías, compañeros, muchas gracias por vuestro trabajo y enhorabuena por esta merecida condecoración. Enhorabuena también a todas las personas ajenas a la corporación que recibís una condecoración por vuestra ayuda y colaboración con la policía. Gracias a Carlos Cubillo Delgado, secretario general del Tribunal de Cuentas, Javier de Andrés Blasco, director TIC del Congreso, José María Mayoral Pérez, portero mayor del Congreso, Luis Enrique Beltrán de Lis Pérez, jefe del Departamento de Patrimonio Artístico y Adquisiciones del Congreso, y Lourdes Pulido, jefa del Servicio de Régimen Económico del Defensor del Pueblo. La seguridad es el resultado de una suma de esfuerzos y Carlos, Javier, Lourdes y Luis están plenamente comprometidos en la mejora de las condiciones e infraestructuras necesarias para desarrollar nuestro servicio policial. Y por su parte, José María, queremos agradecer la profesionalidad y colaboración de todo el cuerpo de Ujieres del Congreso que facilitáis enormemente nuestro trabajo. La Policía Nacional no podría cumplir con su misión si no fuera por el apoyo y cooperación de tantas personas e instituciones como vosotros. Muchas gracias a todos. Con esta condecoración os hacemos parte de nuestra gran familia policial. Mi más cordial felicitación a todos vosotros y de forma especial a vuestras familias, muchas de ellas aquí presentes, que comparten y sufren también, como nadie, nuestra vocación de ser policías. Antes de terminar, quisiera recordar y agradecer el trabajo de todos los policías de esta comisaría especial que este año nos han dejado para pasar a la situación de jubilados o de segunda actividad y un recuerdo emocionado para todos los policías heridos o fallecidos este año, especialmente a los que nos dejaron en acto de servicio. Y para finalizar, señora presidenta, quiero en este solemne acto renovar una vez más el juramento que hicimos como policías, reafirmando nuestro compromiso en la lealtad a España y en defensa de la Constitución. Es un honor poder servir a España y proteger nuestras instituciones y a todos los españoles. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora comisaria principal. Muchísimas gracias, querida Concha. A continuación, tiene la palabra el inspector don Francisco Javier Calvo Durán para que proceda a la lectura de la orden ministerial de concesión de las condecoraciones y al llamamiento a los condecorados. Orden de 16 de septiembre de 2022 del ministro del Interior, por la que se concede el ingreso en la Orden del Mérito Policial a funcionarios de la Policía Nacional, miembros de la Guardia Civil, Fuerzas Armadas y otras personas ajenas a la Policía Nacional. En atención a los méritos que concurren en los interesados, que con su actuación singular y extraordinaria han prestigiado a la Policía Nacional, vista la propuesta efectuada por usted, previo acuerdo de la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía, en su sesión de 14 de septiembre de 2022, y por considerarlos comprendidos en los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 5.964, de 29 de abril y demás disposiciones concordantes, este Ministerio ha tenido bien conceder el ingreso en la Orden del Mérito Policial en las modalidades que se señalan a las personas que figuran en anexos que se acompañan. Lo que diga usted para su conocimiento y efectos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska Gómez, director general de la Policía. Cruz al mérito policial con distintivo blanco a personas ajenas a la Policía Nacional. Don Carlos Cubillo Rodríguez, secretario general del Tribunal de Cuentas. Don Santiago Javier de Andrés Blasco, director de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Congreso de los Diputados. Don Luis Enrique Beltrán de Lis Hernández, jefe de Departamento de Patrimonio Artístico y Adquisiciones del Congreso de los Diputados. Doña Lourdes Pulido, jefa del Servicio de Régimen Económico del Defensor del Pueblo.
Don José María Mayoral Pérez, portero mayor del Congreso de los Diputados. Cruz al mérito policial con distintivo blanco a miembros de la Policía Nacional. Oficial de Policía, don Mario Sánchez Pardos. Policía, don Francisco Javier Vargas Porcel. Policía, don Luis Padilla Fumero. Policía, don Miguel Ángel Torre Pérez. Policía, don Emiliano Aparicio Vaquero. Policía, don David Ángel Amedei Ramírez. Policía, don Alfonso Grande Pino. Policía, don Jesús Rubio Ferrón. Policía, don Borja Ramírez Espósito. Policía, doña Laura Tarrio García. Pues muy buenos días de nuevo, señores miembros de la mesa y portavoces de los grupos parlamentarios, secretario de Estado, señora comisaria principal, querida Concha, señora presidenta del Tribunal de Cuentas y consejeros, señor director general de la Policía, señoras y señores diputados que habéis querido acompañarnos, señoras y señores, este es un día de reconocimiento y de gratitud, de reconocimiento al trabajo y la permanente voluntad de servicio de quienes han sido condecorados, y de una sincera y sentida gratitud por vuestra dedicación, esfuerzo y sacrificio a favor de las instituciones a las que servís. Las instituciones son pilares fundamentales de nuestra democracia. La Constitución y las leyes les atribuyen autoridad para desempeñar sus funciones y, a su vez, los ciudadanos depositan en ellas su confianza en que ese poder se ejercerá en interés de todos, de acuerdo con los principios y valores de nuestro Estado social y democrático de derecho. Pero las instituciones no son entes abstractos. Las instituciones son hombres y mujeres que creen en ellas y que desempeñan su misión con una clara conciencia del deber y de la trascendencia pública del servicio que prestan. Son ellas y ellos quienes, con su dedicación y esmero, por cumplir con lo que de ellos se espera, dignifican y fortalecen a los poderes públicos a los ojos de la ciudadanía. Por eso creo que tiene la máxima relevancia democrática que en días como hoy se distinga y se reconozca a los funcionarios y a las funcionarias que en su quehacer profesional dan ejemplo de las virtudes que adornan el servicio público: la integridad,
la responsabilidad, la objetividad. También, si me lo permiten, la vocación por construir comunidad, por construir y servir a su país. A todos los condecorados quiero transmitirle mi más sincera enhorabuena y alentarles a que continúen desempeñando su trabajo con el mismo grado de excelencia, con el mismo compromiso y con los mismos sentimientos de entrega. Muchos de vosotros pertenecéis al Cuerpo Nacional de Policía. La sociedad valora y tiene en alta estima vuestra labor, porque habéis demostrado y demostráis cada día que la policía es un instrumento fundamental del Estado para satisfacer uno de los derechos básicos de las personas, el derecho de estar y sentirse seguro frente a las amenazas y riesgos que hacen vulnerables nuestras libertades y nuestros derechos. Mucho nos ha costado y les costó a generaciones pasadas conquistarlas y consolidarlas. Por eso es bueno recordar que la seguridad es el presupuesto necesario para el ejercicio confiado y desinhibido de la libertad. Prestarla es el deber primero del Estado, que tiene entre sus finalidades esenciales garantizar el pacífico disfrute de los derechos y libertades que la Constitución y las leyes reconocen a la sociedad. Y ustedes y vosotros contribuís a ello de manera decisiva. Si todos los servidores públicos merecen el reconocimiento, quienes integráis el Cuerpo Nacional de Policía lo merecéis en mayor medida, porque el cumplimiento de vuestra misión constitucional os exige un intenso compromiso personal hacia vuestros conciudadanos. Estar siempre a disposición de quien lo necesita, para prestarle ayuda, para proteger sus derechos y para amparar su libertad. Habéis elegido ser los servidores más próximos a las personas. Vuestro servicio es el primero que recibirá el ciudadano o ciudadana que pida ayuda. Sois la primera mano de la Administración que ampara sus necesidades. Sois la primera línea del Estado, la más cercana. Por todo ello, vuestro trabajo es especialmente valioso. Señoras y señores condecorados, hoy es un día de emociones compartidas con vuestras familias, con vuestros compañeros y compañeras. De ellos recibís la admiración y el orgullo de portar la cruz que os han entregado. Quiero unirme a todos ellos para trasladaros también mi admiración y mi gratitud. A cada uno de vosotros, y en particular, y si me lo permiten, quisiera hacer una alusión especial a dos personas que he tenido siempre cerca durante estos años, como ministra y especialmente como presidenta del Congreso de los Diputados. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias, José María, portero mayor de esta casa, no solo por vuestra profesionalidad, sino también por vuestra calidez y vuestra calidad humana. Estoy segura de que el día de hoy no será rastro de nube en vuestra memoria. Al contrario, la cruz de la que sois acreedores seguirá timbrando el orgullo de servidores públicos a lo largo de toda vuestra vida profesional. Gracias a todos por vuestra labor. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Para finalizar este acto, la orquesta nos interpretará el himno de la Policía Nacional por don Ángel Cortés, acompañado por la Banda Sinfónica de la Policía Nacional. Brilla en mis ojos luz serena de templanza, late en mi pecho firme el pulso del honor.
Tiende en mis manos un apoyo sin distancias. Corre en mi sangre como un río la pasión. Forja en mi espíritu la ley y la justicia. Son el motivo de mi noble voluntad. Surge el coraje como risa que acaricia para velar por el derecho y la verdad. Policía Nacional, mi corazón no conoce el desaliento. Tesón de hierro sostiene los cimientos de la concordia, el respeto y la igualdad. Policía Nacional, misión audaz para un mundo más seguro. Labor tenaz en defensa del futuro, de los valores y la paz en libertad. Aura de júbilo cautiva mi semblante, siempre que afronto el servicio y el deber. Mi pundonor se torna seña y baluarte cuando es preciso al ciudadano proteger. Visto de España con orgullo su bandera, doy por su bien hasta la vida sin dudar. Con la razón como horizonte compañera, el mal combato con valiente lealtad. Policía Nacional, mi corazón no conoce el desaliento. Tesón de hierro sostiene los cimientos de la concordia, el respeto y la igualdad. Policía Nacional, misión audaz para un mundo más seguro. Labor tenaz en defensa del futuro, de los valores y la paz en libertad. Lleva sangre, lleva oro en el fondo.